Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Hoy vamos a terminar ya lo que estuvimos haciendo en las semanas pasadas con el conjunto de Mandelbrot y ya después pasaremos a otra cosa al fin. Entonces vamos ya a terminar y pues vámonos a la computadora a darle un rato. Y continuamos. Okay, vamos a empezar. Entonces vamos a cargar vamos a reutilizar lo que ya estuvimos haciendo la semana pasada. Tenemos la biblioteca NumPy, el pplot y image de PIL. Ok. Entonces de la vez pasada teníamos esta función para la matriz con los complejos que salen del proceso y la función que determina si es estable o no es estable, el punto que estamos preguntándonos, y este creo que ya no lo vamos a usar, pero por si acaso el getMandelbrot vamos a meterlo acá. Luego, vamos a tomar nuestro data class aquí. Aquí había que poner importar desde data classes. Vamos a ponerlo de una vez aquí al principio. Y la clase esta. Y esto fue lo último que hicimos, ¿no? Entonces vamos a revisar ya el último pedazo de este tutorial. Vamos a cambiar nuestra clase. Déjenme ponerla. Vamos a. Aquí. Aquí estamos en la clase. Vamos a cambiarle un poquito. Entonces vamos aquí en el si está contenido o no. Vamos a utilizar una función que no hemos puesto aquí. Entonces aquí vamos a ponerle self punto stability, y esto lo vamos a poner en el número C, y esto vamos a preguntar si es 1 o no. Entonces, ¿quién va a ser estabilidad? De self y de C. Esto nos va a regresar self punto aquí me va a faltar algo más, pero
Vamos a ver cuántos puntos escapan dado la C, y esto lo vamos a dividir entre el máximo de iteradas, ¿no? Entre N. A ver, aquí vamos a ponerle, vamos a ponerle aquí max iter en vez de N. No me importa si no me importa la parte de los tipos, mientras tengamos claro el tipo de variable que estemos usando, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle self.maxiter. Entonces aquí vamos a usar el esc count. Esto recibe a self y la c. Pues vamos a hacer z a partir de 0. A correr el for, entonces vamos a correr for y en el rango de self iter max, max iter, entonces z a la z cuadrada, y luego preguntamos si eso se pasa de 2. Vamos a retornar en qué iteración le toca, ¿no? Y aquí al final vamos a regresar el self.max. A lo mejor si nos deja, ahí está, solo lo vamos a usar acá para que nos deje ponerlo vacío, o definimos un init, que ese es el otro, pero bueno, ahí lo vamos a poner. Ok, entonces vamos a usar esta clase otra vez, y vamos a decirle que max iter es 30, por ejemplo, que es lo que, no me acuerdo si es la que hicimos la otra vez. Entonces, si le ponemos esc count del 0.25, son 30, y el set del stability del 0.25. Ahí está, ¿no? Sí.
A ver si hacemos 0.25 in handle. No es iterable. Entonces, ¿cómo era? Mandel de punto está contenido. Del 0.25. Ahí está. ¿No? Ok. Ahora, ¿qué tal con el? Hacemos estos tres mismos, pero con uno ligeramente más grande. Está por debajo del 1, ligeramente por debajo del 1, y el escape count son 29, ¿no? Ahí está. Ok, ahora vamos a volver a modificar, pero déjenme copiarla acá abajo para que quede este registro de cómo estábamos al principio, ¿no? Pues ahí está. Lo ponemos acá y vamos, ahora vamos a volver a cambiarle este no, ya sé qué vamos a hacer con esta misma, vamos a dibujar ya. Entonces ya tenemos nuestra. Vamos a usar la de 20, que ya la habíamos dibujado en algún momento, de 20 iteraciones. Y con esta vamos a hacer una imagen de 512x512, ¿no? Vamos a llamarle WH a 512 y 512. Sea cuadradita, vamos a ponerle de escala a 0.0075, ray scale va a ser L, esto va a ser para meter los parámetros de la imagen. Entonces de image, a ver, vamos a llamarle im igual image.new, vamos a ponerle modo igual a, creo que esto está más difícil ponerle gris que así. Vamos a ponerle en tonos de gris, modo L, este tamaño. Hay que ponerle la W y la H. Luego para Y en el range de H y las X en el range de W. Ok, entonces, lo que vamos a hacer es recorrer e ir poniendo los pixelitos, ¿no? Entonces, vamos a tomar la escala. Uy, perdón. C igual a escala por la
ahorita. No. Aquí vamos a usar el complejo. W, H, ¿no? Pero creo que no W completo, sino esto. Ajá, no. X. Menos el W y sacamos promedio. Y menos la H y sacamos el promedio, ¿no? Punto medio. Este al revés. Tomamos H medios y le quitamos Y. Eso creo que sí lo habíamos hecho la vez pasada, no me acuerdo bien. Luego vamos a llamarle inestabilidad. Va a ser 1 menos el Mandel punto stability de la C. Luego, ahora sí ponemos el pixel. In.putPixel. Lo vamos a poner en el XY. Y le vamos a poner que sea el instability. Escala de los colores, ¿no? Ok, a ver si funciona. Vamos a que nos enseñe in.show. Entonces, ya me la como es temporal, me la saca luego. Entonces, a ver. Ahí está, ¿no? Entonces, ya tenemos como estas regiones exteriores, ¿no? Ok. Ya casi estamos terminando. Ahora podríamos, en vez de hacerlo en grises, ponerlo en RGB. Y en el put pixel creo que le tenemos que cambiar.
creo que es con la paleta. A ver, vamos a hacerlo así. Ay, nomás nos pone todo rojo. Sí, aquí hay que cambiarle la paleta. Creo que si le dejamos así. No, así no nos lo va a mostrar. Es este módulo. El tamaño de la paleta, pero eso no me acuerdo cómo lo podemos determinar. Podríamos hacer una clase para los colores. Ajá, vamos a hacerle así. Este vamos a dejarlo con la L nada más. Y aquí le ponemos el... .55. La imagen. Entonces vamos a hacer una clase más. Entonces vamos a hacer una data class. Entonces class, a este vamos a llamarle viewport. Entonces vamos a llamarle image. Una imagen. Vamos a llamarle center. Este center va a ser un número complejo. Vamos a llamarle width. Este va a ser un flotante, ¿no? Entonces vamos a definir unas propiedades. Entonces la altura va a ser return self.scale. self.image.height. Otra la escala, no, perdón, el offset igual de self. Nos va a dar el self.center más menos self.width self.
va a regresar el grosor sobre lo de la imagen, ¿no? Vamos a definir un iterador. Self. Y esto vamos a tomar para las yes in range de self.image.high para x in range. Yield pixel en el self x y y. Ahora tenemos que definir quién es pixel. No, esto lo vamos a hacer en otra clase. Esto lo vamos a dejar así. Entonces ahí está, vamos a hacer otra clase de píxeles. Entonces, class pixel, igual aquí vamos a llamarle viewport, viewport. Un objeto viewport. Y dos enteros que vamos a usar de posición, ¿no? Entonces hacemos una propiedad de color. Que regrese. Self.viewport punto image punto getPixel en el XY. Propiedad, vamos a poner color punto setter, entonces color self y value, self value. O sea, esto va a estar en el en el método de color. Self.viewport.image.putpixel. Vamos a definir una cosa.
cosa que lo vamos a llamar complex de self, y esto nos va a regresar complex de self.x, self.y por la escala, más el offset. Entonces, vamos a usar aquí un viewport. Vamos a hacer ahora el Mandel. El conjunto de Mandelbrot con 256 iteradas, con max iter, ¿no? Si ¿sí le habíamos puesto max iter o iter max? Vamos a ponerle image igual a image.new, modo, a ver, vamos a volverlo a hacer aquí grises. El tamaño 512 por 512 y vamos a buscar los píxeles en viewport de image. Centro va a ser cero. Bueno, vamos a poner el center igual a menos 0.7435 más 0.1314 y bueno, J nos pone acá, y el width va a ser 0.002. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a ir poniendo los pixelitos, ¿no? Aprovechando nuestra clase de píxeles y la otra. Entonces C va a ser igual al complex de pixel, luego instability es igual a 1 menos Mandel. Mandel punto stability de C y pixel color, pixel.color
hacer int instability por 255. Entonces, image.show. Necesitamos suavizarlo de alguna manera. Vamos a cambiarle tantito a la clase de Mandelbrot. Lo voy a copiar más abajo. Para que se vean en qué vamos, ¿no? Okay. Voy a poner antes de este. Entonces aquí vamos a poner ahora un radio de escape. Vamos a necesitar la función logaritmo acá. From map import log. Y vamos a poner un radio escape. Esto va a ser un flotante. De entrada que sea 2. Ok. Entonces vamos a tener la estabilidad. Vamos a ponerle aquí un parámetro de suavidad. Entonces vamos a ponerle self c. Vamos a pedirle smooth igual false, clamp igual true. Esto va a seguir siendo, a ver, vamos a llamarle esto value. Y nos va a regresar el máximo entre el 0, el 0 flotante, el mínimo entre value y el 1, el 1 flotante, sí. Está puesto clamp, y si no, simplemente nos regresa value como lo teníamos antes, ¿no? Ok, luego vamos a cambiarle aquí tantito también. Entonces empezamos desde cero, empezamos a iterar. Si este es más grande que self.radioesc, y estamos con la opción smooth, entonces que nos regrese vamos a dejarlo como else.
Si esta es smooth, entonces nos va a regresar y más 1 menos el logaritmo del logaritmo del valor absoluto de z, o bueno, del módulo de la z, sobre, o sea, vamos a comparar en escala logarítmica z con 2, y si no, que nos regrese la y. Y ya. Luego, entonces vamos a aquí abajo vamos a pedirle que el radio de escape sea 1000. Para que podamos moverle aquí, ¿no? Entonces el radio ESC, va a ser 1000. Entonces hacemos 512 por 512. El centro está ahí. Aquí vamos a pedirle que smooth sea true. Y ahora sí vamos a ver aquí que me equivoqué. Smooth no está definido. No lo puse acá arriba. Acá, sí, o sea, smooth lo está llamando el scount y no estamos diciéndole que tiene una opción smooth. Entonces, a ver, así, y vamos a ver si ahora sí, ahí está, y espero... No, ok. Ya. Aquí está. Solo estábamos sumándole píxeles negros y píxeles negros, por eso no nos enseña nada. Y ahora vamos a ver. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? Entonces estos son conjuntos de Julia. Pero bueno. Ahí está. Si la hacemos un poquito más grande. Por 980, tarde un poquito más. Digo, podríamos todavía mejorar la imagen y demás, pero creo que con eso ya, bueno, eso y lo del color, ya estaríamos, ya tendríamos suficiente.
Ahí está. Ya se ve un poquito mejor. Ok. Vale, entonces, a ver, para lo del color, vamos a definir una función que pinte. Paint. Pues el Mandel. El viewport. Una paleta. Y que sea suave. Pues vamos a pedirle a los píxeles. Viewport, stability igual a Mandel punto stability. Pixel y que esté suave. Luego el índice va a ser el entero entre el mínimo de la estabilidad por lo que mide la paleta. Lo que mide la paleta menos uno. Entonces, pues ahora sí, aquí vamos a cargar Matplotlib para los mapas de color. Vamos a hacer esta función que hace de normalizado de la paleta, ¿no? Para obtener los parámetros que necesitamos. Entonces el color map va a ser este twilight, y vamos a la paleta es el desnormalizado de ese color map, ¿no? Luego vamos a creo que no está el ya no se llama así. Ok, a ver. Get Cmap de normalize vamos a pintar ahora sí el Mandelbrot con lo mismo que ya teníamos, ¿no? Nada más que ahora vamos a ponerle paint con la función que habíamos puesto, Mandel,
viewport, viewport, el viewport que ya teníamos, la paleta que acabamos de hacer, y vamos a ponerle smooth igual true. Y que nos muestre viewport, ¿cómo le llame entonces aquí arriba? Mandel viewport, viewport, ¿no? Ahí está, rack, viewport, es esta instancia de viewport, y ahora qué es lo que no le gusta, Mandel, ¿dónde está? En el paint mandel.stability en palette, ahí está, y vale, entonces aquí hay que, vamos a hacer una imagen más grande, de 940, 950, 950, hay que, la imagen que teníamos estaba en modo grises, entonces no estaba entendiendo eso de la paleta y demás, entonces le ponemos en modo RGB, y ahora sí, vamos a tener lo que esperamos. Que se va a tardar por el asunto este. Ahí está. Entonces ya tenemos una manera de cambiar los colores, de jugar con la profundidad y demás. Bueno, pues por hoy le dejamos aquí y nos vemos en una siguiente sesión.